Ser ingeniero es uno de los retos más atractivos y apasionantes para un joven que quiere ser útil en la sociedad del siglo XXI. La ingeniería es una de las claves que ha permitido avanzar a la humanidad a lo largo de la historia. La misión del ingeniero es aportar soluciones creativas a los retos que se le plantean. Yo creo que ser ingeniero es ser realmente una persona tremendamente polivalente, es tener una gran formación básica y ser capaz de plantearte retos muy ambiciosos. Conocimientos básicos y una cultura para poder evolucionar hacia cualquier lado a partir de esos conocimientos básicos. La pasión por la ingeniería ha sido una de las constantes que ha llevado a Tecnon, desde su fundación en el año 1961, a convertirse en una escuela de ingenieros de referencia en el entorno europeo. La Universidad de Navarra, fundada hace 50 años por San José María Escrivá, es una obra corporativa del Opus Dei, institución de la Iglesia que ayuda a las personas a buscar a Dios en el trabajo y en la vida ordinaria. De una de las mejores escuelas de España y muy señalada en el ámbito europeo. Tecnon, situado en el campus tecnológico que la Universidad de Navarra tiene en San Sebastián, mantiene una estrecha relación con el CEIT, Centro de Investigación Tecnológico Puntero, en el que los profesores innovan e investigan de modo permanente, lo que contribuye a una formación de vanguardia de los alumnos. Toda esa unión entre escuela, entre Tecnon y el CEIT, y esa íntima unión de ambos con el tejido empresarial, en este caso como Lander, hay otras 6 empresas en este momento que han surgido fruto de investigaciones conjuntas desarrolladas entre el CEIT y Tecnon. Tecnon conjuga una sólida formación básica con muchas horas de prácticas en los más de 30 laboratorios de los que dispone. Las clases que más nos gustan, yo creo que en general a todos, son las prácticas, ¿no? Una formación basada en un plan de estudios que posibilita a cada alumno ir diseñando su propio perfil profesional y obtener dobles titulaciones, intensificaciones y diplomas. Nosotros la idea que tenemos de la informática en ingeniería es que es una herramienta para ayudar al ingeniero a resolver problemas. Yo recuerdo el día en el que entré en la universidad y realmente uno va adquiriendo conocimientos y experiencia en cuanto a formas de trabajo, aptitud de trabajo. Las máquinas que disponemos en la escuela son las que realmente se utilizan en la empresa. No todas las empresas en las que posiblemente puedan encontrar un trabajo tienen este nivel de instrumental, pero sí es una ventaja que los alumnos como mínimo vayan por delante o a la par de lo que se puedan encontrar. El alumno, además de formarse con las máquinas y tecnología idénticas a las que encontrará en la empresa, complementa su formación con una apuesta decidida de Tecnon por un enfoque que responda al mundo globalizado en el que el ingeniero tiene que trabajar. Esta escuela ofrece a sus alumnos la posibilidad de realizar prácticas y proyectos fin de carrera en empresas de otros países europeos y en Estados Unidos. Las prácticas del CERN fue el estar en un proyecto de colaboración a nivel internacional importante. Se ha tratado en colaborar con una empresa que nos ha dejado un simulador de GPS. Entonces ahora, para continuar con mi tesis, que he comenzado a hacerla aquí, pues me voy un año a Suecia, al KTH, la Universidad de Estocolmo. Why can't we just simply use a general purpose processor instead of a DSP? That's a very good question. Tecnon ofrece la posibilidad de cursar la ingeniería en castellano e inglés, lo que permite recibir alumnos de diferentes países, consiguiendo un entorno abierto y enriquecedor. Hola, soy Klaus, soy de Suecia, Estocolmo. My name is Juan Villedra, I'm from Honduras. Soy de Buenos Aires, Argentina. Soy del sur de Alemania, de Esslingen, Allgäu. Yo vengo de la Ciudad de México, de la Universidad Panamericana. El modo en que los ingenieros se forman académica y humanamente es un reto diario para Tecnon. Se fomenta un verdadero espíritu universitario que se transmite en la convivencia y, sobre todo, en la relación alumno-profesor. Siempre hay alguien disponible para resolver dudas, para cualquier cosa.
En ese espíritu universitario, el asesoramiento personal es un elemento básico. Los profesores de aquí son muy accesibles, para cualquier cosa los puedes llamar, están encantados siempre de enseñarte, de explicarte. El asesor es precisamente un profesor que te conoce, que está contigo durante toda la carrera y que es capaz de ayudarte y a quien puedes consultar todas estas cuestiones. Normalmente sabes nombres y apellidos de la gente que entra en primero y de la gente que va saliendo en quinto, ¿no? Una formación que integra a sí mismo materias como el teatro, la música o el deporte. Yo creo que es compatible hacer deporte y estudiar ingeniería. Jugar en un equipo que sea de la escuela y además que esté tan cerca de la escuela esto, que el polideportivo está a dos pasos. Hay tiempo para todo, o sea, lo único que tienes que hacer es organizarte un poco. Formar personas y formar buenos profesionales. Dos objetivos gracias a los cuales los alumnos de Tecnun se integran con facilidad en el mundo laboral. El grado de empleabilidad yo creo que es muy elevado. Los 6 y 12 meses después de terminar la carrera, aproximadamente el 90% de ellos están ya trabajando. Las salidas profesionales de un ingeniero de telecomunicación son amplísimas. Basta con echar un vistazo a lo que sería un día nuestro cualquiera, al interior de nuestro coche, a nuestro propio hogar o a un electrodoméstico, para darnos cuenta de que están presentes en todo. Cada ingeniero recién titulado recibe al terminar la carrera 3 ofertas de trabajo. Vine de El Salvador a Europa porque quería estudiar la carrera fuera de mi país y me parecía una oferta muy interesante la que tenía Tecnun para la carrera de Ingeniería Industrial. Tenemos alumnos de Tecnun prácticamente en todas las áreas de la empresa, ¿eh? Tanto en el área técnica, como en el área comercial, como incluso en el área financiera. Lo que buscamos es versatilidad. Esta empresa hemos cogido varios ingenieros de organización y el resultado hasta ahora ha sido pues excelente, ¿no? Esta escuela de ingenieros aborda el futuro con ilusión y con el compromiso de formar profesionales de la ingeniería que respondan eficazmente a las nuevas necesidades de la sociedad. Como parte de la Universidad de Navarra, las personas de Tecnun trabajan cada día movidos por su amor a la verdad y a la libertad para cumplir ese compromiso. Vine a Tecnun porque es una de las mejores escuelas de ingeniería en Europa. Está claro que la Universidad de Navarra es una buena universidad y que es una buena inversión venir aquí.